RCC Noticias de última hora. Desde la Dirección Departamental de Educación de Boquerón observan que el retorno a las clases presenciales en las instituciones públicas se realizó sin mayores inconvenientes hasta la fecha, destacándose la buena predisposición de los docentes y estudiantes para poder respetar las nuevas medidas de seguridad. Y bien, este como así como fue también tener que iniciar con clases virtuales, hay un proceso normal de de reacomodación a lo que es la clase, las clases presenciales. Todavía hay varios, varias familias que prefieren seguir eh, con las clases virtuales. Esto no, no se descarta, no se desecha, lo que es clases virtuales se sigue. Eh, por otro lado, también el protocolo sanitario con lo que son las burbujas eh, también es algo que todavía sigue vigente. Eh, con algunos cambios, ¿verdad? Eh, y los cambios más importantes que creo que la ciudadanía debe conocer es que eh, ya no hay un límite eh, X en la cantidad de alumnos por burbuja, sino más bien depende de la dimensión del espacio. Si es un aula grande, pueden estar eh, la cantidad de alumnos que permita el distanciamiento de un metro y medio entre silla y silla. Eh, si es este, un aula pequeña, por supuesto, eh, van a caber menos alumnos. Eh, por otro lado también eh, anteriormente estábamos con un límite horario de cuatro horas reloj eh, lo cual hacía que en el tercer ciclo y nivel medio se tenían que ajustar los horarios eh, y ahora esto ya eh, no, no, no existe ese límite verdad ya eh, pueden estar más de cuatro horas con eso se da vía libre para que se pueda nuevamente tener eh, todo el horario completo eh, con presencia de alumnos y la explicación de los profesores en forma presencial. Esos son los cambios más significativos en cuanto a lo que es el, el protocolo. Seguimos con el uso de tapabocas, lavado de manos, eh, todo eso eh, sigue y probablemente va a seguir por mucho tiempo porque todavía no, no hemos salido de la pandemia, lo que sí eh, nos permite esta cierta, eh, cierta libertad. Es el, el bajo número de contagios que se tiene a nivel país y la, la buena marcha de las vacunaciones. RCC Noticias llega gracias a.